El lunes, y no se puede discutir. Yo quisiera volver al tiempo atrás y que sea viernes, pero no puedo. Pero no puedo, y es la cara con la que viniste este lunes. ¿Cómo pasaste tu fin de semana vos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tranquilo, por suerte, sin familia. Fue un fin de semana muy tranquilo, seguramente, para muchas... Rompiendo, ¿no? Como todo el mundo. Como corresponde. Fue un fin de semana tranquilo para muchas familias, seguramente. ¿Vos rompiste, abuelito? No. ¿No? ¿Sabes que no? Oh. No lo suelo hacer, por lo general, pero estas Pascuas no fueron la excepción. Esperamos que hayan pasado unas Pascuas hermosas. Pero una rosca para... comer ahí con el mate, que eso, nada de eso. Pan raro, una rosca rara con muchas frutas abrillantadas. Fue como una mezcla de Navidad. Pan dulce que sobró de Navidad. Claro, con forma de rosca. Fue una mezcla bastante particular, y un fin de semana que habrá sido tranquilo pero mucho, porque fue muy lluvioso. Ah, sí, eso es cierto. Pero bueno, la chipa, por supuesto, que no pudo faltar. Es como una costumbre que uno saca para las Pascuas, pero en realidad como que también uno... come chipa toda la semana, ¿no? Todo el año. Yo la chipa la apliqué hoy, esta mañana. Ah, el chipero de la esquina de casa, ¿viste? Yo los lunes a la mañana me parece que eso te está faltando. ¿A mí? La chipa de las No, antes comimos chipa, sí, por supuesto. Bien, al margen de todas las cosas que uno usa como para alimentarse este fin de semana, les vamos a contar que tenemos en el día de hoy, si la cámara me toma por este lado, vamos a contarles que tenemos la visita de Facundo Álzaga como para lo que va a ser la columna de deportes. Hoy mucho fútbol, como debe ser. Ya está acá en los estudios, están todos los chicos esperando para salir al aire, entre ellos ella, que se ha venido divina, Mili Ferreira, viene con más de las mil y una notas y, por supuesto, para arrancar bien arriba la semana. Y Gerardo Schaffer, como siempre, con alguna de las novedades en las redes sociales. Nosotros vamos a arrancar este programón de lunes así bien arriba con esta música y con la tapa del diario Territorio. Y en pantalla, la tapa del diario del día de hoy, lunes 28 de marzo del 2016. Repuntó el turismo sin llegar al nivel del 2015. Según los operadores, el movimiento fue bueno. La lluvia y la inflación desalentaron la actividad por los feriados de la última semana. Sin embargo, aseguran que el balance superó las expectativas. 75% fue la ocupación en Iguazú. En el resto de la provincia osciló entre el 65% y el 70%. Muy comentado también durante todos estos días la tasa que se abona en el municipio como para ingresar a Puerto Iguazú, ¿no? Título y foto principal en la tapa, y tiene que ver con el deporte, como todos los lunes, y en este caso el deporte misionero, porque Guaraní extiende su buen momento. El equipo de Villa Sarita sumó ayer su segundo triunfo consecutivo tras derrotar 2-1 a Sportivo Patria de local y alcanzó por primera vez el liderazgo en la zona F del torneo Federal A. Que no lo larguen, le va a sacar el hijo a otra madre. Dramático pedido de la mamá del joven asesinado, uno de los casos resonantes y más comentados de los últimos meses. Y el título que habla de la visita a la provincia de Misiones de Darío Stanstreiber, el filósofo de la pantalla chica que llega a Misiones a dar una charla gratuita. Un programa muy visto el de filosofía. Filosofía Martillazos, de este hombre que también sabe muchísimo de fútbol, ha sido invitado a un montón de programas para hablar de su otra pasión aparte de la filosofía. Zona Centro, peligra la fiesta del Mirante por un fallo judicial. La Federación de Colectividades fue condenada a pagar 3 millones de pesos tras perder un pleito legal. Nota publicada hoy en el diario Territorio. Más títulos en la tapa de hoy, terminales nuevas con poco uso por fallas estructurales. Esta es la tapa del diario El Territorio, la que te podés comunicar por WhatsApp. No, la tapa particularmente, pero el diario El Territorio te podés comunicar por WhatsApp al 3764-747773 y seguir la versión digital en las redes sociales. El Territorio Digital está en Twitter, está en Facebook, y una plataforma más que te invitamos a compartir es la radial. El diario tiene radio, Radioactiva, está en la 100.7.
De los temas más comentados del día, sin duda alguna, una tiene que ver con la pleitesía que tenía la Argentina con el Reino Unido respecto a la plataforma marítima. La Organización de las Naciones Unidas falló a favor de la Argentina y de esta manera agrandará un 35% su plataforma marítima. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un grupo de expertos internacionales que funcionan en las Naciones Unidas, adoptó por consenso las recomendaciones sobre una presentación argentina que se realizó en el 2009 sobre el límite exterior de esta plataforma continental. Por lo que Argentina agranda este 35% la plataforma marítima, que corresponde a 1.700.000 kilómetros cuadrados hasta el límite del tramo que comprende las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, lo que supone un avance en la disputa contra el Reino Unido. Esta es una ocasión especial para la Argentina. Hemos dado un gran paso en la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma, el límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad, anunció la canciller Susana Malcorra a través de un comunicado de prensa en el que dio cuenta del análisis de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, a la que el país se adhirió en 1994, determina el derecho de cada estado ribereño del mundo a fijar su límite exterior conforme a normas técnicas y procesales. Y en este contexto, la Argentina realizó su presentación, como decíamos hace un rato nomás, en mayo del 2009. El líder de la presentación realizada en 2009, el geólogo Florencio Aceñolaza, ex secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán, sostuvo que esta resolución de las Naciones Unidas permite a la Argentina operar en una superficie marítima que hasta esta semana no estaba reconocida en el mundo como suya. Ahora se puede desarrollar minería, la actividad petrolera y de recursos vivos sin ningún problema. Es un reconocimiento oficial sobre el territorio marítimo que no teníamos aún reconocido. Son las afirmaciones de Aceñolaza. Bien, ahora habrá que pensar cómo proteger y desarrollar una política económica sobre este territorio que ha extendido la Argentina según el fallo de la Organización de las Naciones Unidas. A lo que nos vamos a sumar también es a lo de que se está hablando, pero en las redes sociales. Desde nuestra cuenta de Revirados estuvimos viendo qué es trending topic, de qué está hablando la gente en Twitter. Y bueno, Lali Espósito fue noticia, se estuvo hablando mucho este fin de semana, nos sumamos nosotros a que Lali Espósito y Mariano Martínez, una pareja casi del momento, pero en el año pasado empezaron a salir durante la grabación de la novela Esperanza Mía, se habían separado, hicieron planes separados. Este fin de semana de Semana Santa empezaron a salir rumores en Twitter, en Instagram, donde ambos tienen cuentas, sus fans estaban comentando y ya lo confirmó esta mañana por Twitter, es noticia, salió en diarios digitales ya. Con razón Lali me empezó a me gustear todas las fotos en Facebook, está soltera de vuelta. Y yo sabía que por eso era tu cara de lunes, digamos, ya el lunes de por sí es suficientemente difícil, un lunes con Lali Espósito y Mariano Martínez separados, debe ser, mirá, el doble. Bien, el ex primer ministro de España, Mariano Rajoy, que felicita a Mario Vargas Llosa por sus 80 años. Nuestro único premio Nobel vivo, ¿no? Recordamos que es premio Nobel de literatura, este peruano, defensor de la libertad, orgullo de España y de toda América. Actualmente, hace varios años, Vargas Llosa vive en España. Hoy nos convertimos en el séptimo país más grande del mundo, superando a India. Esto tiene que ver con el tema del día que contábamos hace un segundo nomás. Por este fallo de la ONU, la Argentina va a agrandar un 35% de su plataforma marítima y la gente está tuiteando sobre esto. Más tweets. La canasta básica de consumidores libres, que es una ONG, aumentó 10,25% en lo que va del año. Y eso tiene que ver también con el tuit anterior. Néstor Polino, presidente de Consumidores Libres, llama a no comprar en hipermercados el jueves 7 de abril. Una marcha contra, una medida contra la remarcación de precios, ¿no? Alertan que se vienen 25.000 nuevos despidos. Esto tiene que ver con una información que está trascendiendo esta mañana y que tiene que ver con contratos que van a finalizarse y que aparentemente no serían renovados, entonces otras 25.000 personas no seguirían trabajando, ¿no?
Palabras de Fidel Castro, no necesitamos que el imperio nos regale nada. Fidel Castro que volvió a reaparecer y tras la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la isla. Día Mundial del Hincha de Huracán también es trending topic en la jornada de hoy. En este caso, no sé si encontramos muchos hinchas, pero sí encontramos la cuenta oficial del Club Huracán que dice qué lindo es ser de Huracán. Esos fueron los tweets que publica la gente. Recuerden que bueno, también ustedes pueden hacerlo a través de nuestra cuenta, @revirados.ttv. Nosotros seguimos con este programón porque ahora en el segundo bloque se viene Mili Ferreira, se vienen las mil y una notas, así que quédate ahí. Ya volvemos. Ahí estamos de regreso con más de Revirados. El fin de semana pasaron un montón de cosas, pero bueno, Mili estuvo dando vueltas por ahí por la zona de la costanera. Novedades en el ámbito musical de la provincia de Misiones, te las trae hoy las mil y una notas. Gente, estamos nuevamente haciendo las mil y una notas y como bien explicaban los chicos, les voy a presentar una banda novedad que están haciendo cover de los Beatles con muchos proyectos bastante ambiciosos a futuro, así que vamos a ver la nota de los Probit. Nos encontramos con Humberto Salvador, él es uno de los vocalistas de esta banda Probit y queremos saber, Humberto, contame, ¿cómo nace esta idea de formar esta banda, tributo a los Beatles? Nace de la pasión que sentimos por los Beatles y llamé a los chicos y porque sabía que ellos, tanto como yo, aman la obra de para nosotros la mejor banda de todos los tiempos y para muchos más piensan igual. Y de ahí salió, los llamé y la premisa era hacer canciones solo Beatles y bueno, más adelante vamos a empezar a pasar por otras épocas también de los Beatles. Ahora estamos presentando lo que es Beatlemanía, que es la primera parte, ¿viste? De la obra, digamos. ¿Hace cuántos años están con la banda? No, hace poco. Empezó el año pasado y este año estamos... es la segunda vez que tocamos acá, en Señor Bandeja, Posadas. Es bastante nuevo el proyecto, digamos. ¿La gente los conoce? O sea, ¿cuál es la respuesta de la gente cuando ustedes tocan? Tocamos una vez acá en Posadas porque también estuvimos tocando en el interior, bueno, con Gastón Nakasato, que es de Oberá, estuvimos con Gastón. Es un grosso porque es obereño, perdón, lo tenía que decir. ¿En serio? más que los posadeños, no vamos a entrar en esas discusiones. No. Bueno, tocamos en Oberá y en los pagos del compañero Gastón. Y primera vez que estuvimos acá y la verdad que la respuesta fue muy buena, así que estamos con muchísimas expectativas de lo que va a ser esta noche. Bueno, decime, ¿cuáles son los proyectos que tienen a futuro con la banda? Los proyectos son bastante ambiciosos. Ahí tenemos las ideas, hay que ver si se concretan, pero de ir presentando discos de los Beatles o ciertas etapas, ciertos años que fueron muy, muy redituables para la obra de estos genios. Así que... esos son los proyectos, digamos, poder hacerlo quizás en algún teatro, ver en algún momento si podemos hacer un Montoya o ver también el Ciudad, ¿viste? Hay que ver, todo eso hay que hablarlo, pero la idea es esa, presentar también con orquesta, ¿viste? Hay una posibilidad de presentar todo lo que fue, ¿viste? La obra más, la parte más evolucionada de los Beatles, donde ya ponían arreglos de cuerda, de orquesta. Por ahora estamos muy tranquilos, son todas ideas, ¿viste? Lleva un trabajo importante llegar a eso. Bastante ambicioso realmente los proyectos. Decime, tema aparte, tengo entendido que vos también sacaste tu disco propio. Saqué un disco, digamos, saqué de forma digital, está subido ahí en la web. Nunca lo pude tener el disco físico, pero sí, está ahí, está en Bandcamp, como Humberto Salvador, y ahí se puede escuchar. ¿Componés? Sí, todas las canciones que están ahí, salvo una que es de un amigo, son 10 canciones. Una es de un amigo, Juan Martín Cigales, que es de Buenos Aires. El disco se grabó en Buenos Aires, cuando yo estaba viviendo allá, en Lanús, hermoso lugar. Y sí, un disco de canciones propias, digamos. Sí. ¿Y qué tipo de estilos encontramos en este disco? Es influenciado, quizás, hablo de las influencias porque por ahí la gente como que empieza a entender, no es que uno hace
una imitación o algo así, sino que de las influencias empieza uno a encontrar sus estilos. Yo escucho, viste, Cerati, Charlie, Spinetta, de lo que es nacional, internacional, escucho a los Beatles, obviamente. Y hay influencia de todo eso, un poco. Es en español igualmente el disco, pero va por ese lado. Un rock nacional medio vintage. Me encanta, la verdad que es muy buena la idea. Bueno, entonces tenés tu disco, están teniendo proyectos muy fuertes con respecto a ProBeat. Y bueno, lo único que puedo desearles es que tengan mucho éxito la noche de hoy. Bueno, gracias. Creo que va a ser así. Éxito la banda, por lo que tengo entendido. ProBeat, no sé, vos estuviste, Rocío, me enteré. Sí, mirá sí. Que me entero de todo yo, ¿eh? ¿Qué tal estuvo? Contame. Sí, les iba a contar que el bar estuvo repleto, todas las mesas estuvieron ocupadas, una interesante convocatoria. Tengo entendido que la primera vez que tocaron en el mismo bar había ya gente parada, pero al posadeño le está costando salir con el frío, ¿viste? Bajó la temperatura y fuimos Los Valientes, un número justo para llenar el bar y un sonido parecido a los Beatles, que es la idea, no en cuanto a la estética, por ahí uno se espera ver algún que otro disfraz, algún que otro instrumento copiado, no es esta la idea, sino lograr un sonido similar y está muy bien logrado. Humberto Salvador vendría a ser, entiendo yo, el John Lennon, ¿no? Pero bueno, quería recordar que ahí estaba Gastón Nakasato, y que Gastón, bueno, tiene hace un muy buen tiempo, varios años, una banda que tributa a los Beatles, que se llama, o se llamaba Remember, podemos decir se llama, porque creo que hace unos meses atrás estuvo tocando. Muy buen dato, la verdad que Gastón Nakasato también está lanzando su tercer disco, que se llama Naciente, que lo va a estrenar ahora en abril, y obviamente vamos a estar cubriendo eso. Bueno. Cambiando de tema, un beso muy grande a Humberto Salvador, que habló con nosotros, y a Emilio Salvador, que es el hermano, que fue el contacto directo para la nota. Así que un beso grande, chicos, que nos ven todos los mediodías, ¿eh? Quiero aclarar que nos ven todos los mediodías y les gusta mucho el programa, así que vale la pena el saludo. Gracias, chicos, por el apoyo, que es muy importante para nosotros. Y como lo prometido es deuda, estoy en condiciones de declarar quiénes son las ganadoras, dos mujeres, dos féminas en este caso, del concurso que hice, el sorteo. No, mi amor, no participaste porque no vi tu comentario en la publi. Te reconfundiste. Pero pensé me que publicaste, tenía... no sé, me comentaste una foto de la cerveza. Pues claro, te comenté otra foto y pensé que tenía prioridad acá nosotros. No, acá no existe prioridades. ¿No? Ley pareja, nadie se queja. Y las ganadoras son, tambores. Ay, me siento como los Oscars, ¿viste? And the winner is... Laura Paredes, con la finalización de documento 276, que es la ganadora de una de las entradas. Gracias, Laura, por participar. Una de las primeras, ¿eh? 9:15 hice la declaración del sorteo y llegué 9:16 ya estaba participando. Sí, llegué tarde porque yo te comenté 9:22, por ahí más o menos. Pero ni siquiera estuvo a las 10 de la noche del domingo tu comentario, Rocío, por favor, por favor. Y la otra ganadora es Ivana Didolich, de terminación 987. Así que pueden comunicarse conmigo por el mismo Face de las Mil y Una Notas, o por WhatsApp, o por el Facebook, y coordinamos para que tengan sus entradas y lo puedan disfrutar a lo largo del 2016, el día que quieran. Bueno, gente, esto fue todas las Mil y Una Notas del día de hoy. Espero que tengan un muy buen, excelente comienzo de semana y nos volveremos a encontrar el miércoles con más Mil y Una Notas. Chau, chau. Vale, Meli, gracias. Hasta el miércoles y nosotros hasta el bloque que viene. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revirados. Ojo que podríamos estar hablando rato largo del mundo deportivo, pero él sabe, lo maneja mucho mejor. Estuvo el fin de semana trabajando en ello, así que le damos la bienvenida a Facundo Alza. Hola chicos, muy buenos días, buen arranque de semana para todos. Es un fin de semana que no tuvo fútbol en primera división, pero sí tuvo en otras categorías participación de los equipos misioneros o de uno de los equipos misioneros que está en la principal categoría, y a la espera de lo que será la participación del otro, que será el próximo miércoles. Hablamos de lo que fue anoche el triunfo de Guaraní, un triunfo muy importante, y de lo que va a ser la visita de Crucero del Norte el miércoles a Talleres de Córdoba.
en el mismo estadio donde mañana va a jugar la selección. Así que va a ser el estadio este de Córdoba, va a estar colmado de fútbol, porque el mañana juega la selección y el miércoles va a jugar Crucero. Pero nosotros, ahora queremos sí. saber quién arruinó más la cancha, el Mario Kempes. ¿El público de Iron Maiden o el público de Maná? ¿Cuál es de los dos? Y si yo me tengo que basar en el pogo que pudieron haber hecho, me parece que más el de Iron Maiden, Rich. Porque ¿sí? Maná no le veo muchos temas con pogo. En el muelle de San Blas, por ahí no van a pegar un gran pogo ahí en la cancha. Medio complicado, ¿no? Y por ahí hicieron pogos y trataron de meter la cabeza, ¿no? ¿Es algo que puede haber arruinado la cancha? Como un avestruz. O las parejas bailando lento, ¿no? También pudieron haber dado unas vueltas y ahí, bueno, terminaron haciendo algún pocito. Con Mariposa Traicionera también pudo haber pasado eso. No, bueno, lo cierto es entonces que mañana va a estar jugando la selección en este estadio, que hubo polémica porque se decía que estaba en muy malas condiciones. Yo me acuerdo que la semana pasada, cuando vimos uno de los partidos que se jugó ahí, que era el de Belgrano con Vélez, marcábamos eso, de que estaba lleno de arena. Bueno, durante estos días que no hubo actividad, porque no hubo fecha justamente el fin de semana por esto, ahí vemos el entrenamiento de la selección, que viene de ganarle a Chile, consiguió un buen triunfo que lo puso ahí, que ahora está en zona de repechaje, si hoy terminaron las eliminatorias. Quedaron enojados los chilenos con la... Quedaron enojados los chilenos porque festejaron bastante el primer gol y después Argentina se lo terminó dando vuelta en un partido que... tampoco tuvo mucho de buen fútbol, pero que Argentina se las ingenió para ganar. Ahí lo vemos al misionero Chiquito Romero en el entrenamiento de Michelis, que va a ser titular mañana. En lo que dijo que puede ser su último partido con la camiseta de la selección, es uno de los veteranos de Michelis y Pinola. Esa es una de las novedades que tiene el equipo para mañana, que tiene que renovar la defensa por las suspensiones de Funes Mori. Por eso lo va a estar jugando ahí de Michelis y Pinola en un cambio en la defensa. Otro de los cambios que haría el Tata Martino es la inclusión de el Pipa Higuaín adelante en lugar del Kun Agüero. Que el otro, ahí está Agüero justamente, que no tuvo una buena tarea en Chile, en Santiago. Entonces ahora el Tata Martino le daría la oportunidad al Pipa. Otro de los que vuelve es Mascherano. Sí, lo estamos viendo. El jefecito. ¿Se acuerdan en el Mundial cuando se creó el hashtag de Mascherano? Sí. ¿Quién quiere ser Mascherano? Bueno, ahí vemos entonces el entrenamiento de la selección, que va a estar jugando mañana a partir de las 20:30, entonces en el Estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa, ante Bolivia, un seleccionado que Argentina tendría que ganar. No queremos ser, como se dice, mufas, pero si todo sale bien, Argentina tiene que ganarle cómodamente a Bolivia. Yo le voy a pronosticar un 3-0 a favor de la selección argentina. Entonces, ¿No lo habrán hecho a propósito a los bolivianos? Porque siempre que vamos a jugar allá, jugamos la altura y bueno, nos termina perjudicando. Y nosotros, bueno, le hacemos la cancha de arena como para cumplirlo un poco. ¿Qué onda? Puede ser, pero igual, yo creo que les perjudica a los dos. Tampoco le beneficia a Argentina ese tipo de campo de juego. Pero creo que va a ganar cómodo mañana la selección y se va a poner ahí otra vez en puestos de clasificación en estas eliminatorias sudamericanas, que van a estar disputando mañana su sexta fecha. En su totalidad, todos los partidos se juegan mañana y después vuelven a jugar recién en septiembre, así que va a pasar un largo tiempo hasta que se vuelvan a presentar por eliminatorias, así que está bueno para mirar entonces mañana la presentación de Argentina a partir de las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Facu, ¿y por qué tan cómodos a la selección boliviana? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ganarles tan cómodos? Y sí, porque es una selección menor. En cuanto a la jerarquía de un equipo y del otro, Argentina le tiene que ganar. Pero bueno, después es fútbol, como se dice, son 11 contra 11, esas frases hechas que tiene el fútbol. Y Argentina se le puede complicar, pero si todo sale normalmente, Argentina tiene que ganar. Por eso yo digo 3-0. Después vamos a ver qué pasa el miércoles, a ver si se acuerdan de lo que yo dije, el 3-0. Bueno, como yo dije, no hubo fútbol en los equipos en primera división, pero sí se recuperó un partido, que podemos ver ahora las imágenes de anoche. Un partido entre Vélez y Quilmes, quizás muchos no sabían que se jugó este partido. Era un postergado. Porque justamente hubo un recital ahí en la cancha de Vélez hace un par de semanas y miren cómo estaba la cancha, fea también. Vélez, que podía ser escolta. ¿Quién estuvo? No me acuerdo quién estuvo. Creo que Maná o Ricky Martin fue el que estuvo hace un par de semanas ahí. Ricky Martin estuvo en Corrientes, creo. Pero estuvieron también. El mismo día tocó Ricky Martin, estuvo lindo el Solari, me acuerdo. Así que no. Estuvieron en cancha de Vélez ahí. Y fue en otro lugar, fue en una par, güey. Imagínense ustedes la importancia que le dan al partido, que suspenden un partido para dejarlo para un recital. Y bueno, jugaron entonces, recuperaron este partido de la séptima fecha, Vélez y Quilmes. Y fue triunfo para Quilmes, que había empezado perdiendo y lo terminó dando vuelta.
En el segundo tiempo, ahí vemos un gol de Ezequiel Rescaldani, que es un ex Vélez, por eso no lo festeja, mirá. Es como que se pone triste, hizo un gol y se pone triste. Ahí estaba el 1-1 y acá se viene el 2-1 de Quilmes, que ganó su segundo partido consecutivo y empezó a tomar un poco de aire porque estaba bastante complicado el Cervecero. Le ganó a San Lorenzo 3-0 la fecha pasada y en esta que recuperó le ganó a Vélez, dio vuelta al partido en cancha de Vélez, así que muy meritorio ese gol de Brian Mancilla. Ahí estaba entonces, primero había abierto la cuenta a Vélez. Pero para nosotros, lo que nos importa a nosotros, a los misioneros o a los posadeños, con lo que tiene que ver con Guaraní, que estuvo anoche jugando aquí en Villa Sarita, tuvo un partido, se puede decir complicado, en el primer tiempo se le complicó, lo terminó abriendo con un gol de Cristian Barinaga, que ahí vemos los festejos, ahora después vamos a ver el gol, un gran tiro libre de Cristian Barinaga. Ahí lo vemos a Clusener. Estas imágenes son de Sixto Fariña, las fotos que estuvo sacando anoche en la cancha. Ganó entonces a Sportivo Patria de Formosa por 2-1 y se convirtió en el único líder de la zona F del torneo Federal A. Así que hace dos semanas, ¿se acuerdan que estábamos viendo los videos de las piñas en la tribuna de Guaraní? Uh-huh. Fíjate cómo cambió todo en un lapso de tiempo de dos semanas. Guaraní ahora es puntero. Ahí vemos a Carlos Roldán. Pero la hinchada estuvo presente. Ahí está Hugo Troche, que es el misionero posadeño, que hizo el gol para Sportivo Patria. Es uno de los ídolos de Sportivo Patria. Había puesto el 1-1 parcial y después Guaraní lo terminó dando vuelta 2-1. Esas son las imágenes del gol de tiro libre de Cristian Barinaga, que ahí lo ven con el pelo corto. Después de haber tenido. Mirá, ahí está el gol. Esta es una imagen que pasó un televidente. Como acomodó ahí que terminaba el primer tiempo. Y la golazo de Barinaga. Entonces, vi algunos periodistas deportivos que publicaban que fue muy tranquilo desde las gradas ante sí, el público. Sí, 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 hubo un ida y vuelta. Primero no la habían dejado entrar, después ingresaron al final los integrantes ahí de la tribuna. Así que, por suerte, no pasó nada de lo que había pasado la otra vez. Hace dos semanas decíamos, y ahora ya todo está mucho más calmo. Cuando el equipo gana, no pasa nada. Los hinchas están contentos. Guaraní está puntero, entonces, en la zona F del Federal A. Así que, la buena noticia del fin de semana para el fútbol misionero. Recordando que el miércoles Crucero visita a Talleres, que es el líder de la B Nacional y tiene una buena posibilidad para descontarle puntos y ponerse ahí en la pelea. Por último, otra de las cosas que pasó este fin de semana, además de que jugaron los Jaguares, que hubo rugby, también hay tenis. Se está disputando el Master 1000 de Miami y queda un solo argentino, que justamente yo le traje para ver el último punto que jugó ayer este argentino, que es Horacio Ceballos, el único argentino que sigue con vida en este Master 1000 de Miami, que había entrado por la suerte del perdedor. Es una particularidad que tiene el tenis. Él había quedado afuera en la zona de clasificación, no ingresó al cuadro principal del torneo y cuando se estaba yendo, subiendo al avión para volverse a Argentina, lo llamaron y le dijeron, mira, tenés que venir a jugar con Del Potro porque Federer se tuvo un problema estomacal y no pudo presentarse ante Del Potro. Entonces, se llama la suerte del perdedor. Lo llamaron a él, fue a jugar con Del Potro y le terminó ganando. Y siguió con vida. Entonces, ayer se volvió a presentar ante el español Verdasco y volvió a ganar. Vemos el último punto de este partido que tuvo ahí una. Fue medio llamativo porque él estaba todo acalambrado, se terminaba el partido, era match point. Ahí le dejo ver las imágenes. Había perdido el primer set, ganó el segundo y en el tercero estaban 6-6, 6-4 en el tiebreak. Y ahí vemos el saque de Horacio Ceballos, este marplatense de 30 años. Se hizo largo este punto y sobre el final él pide. Él dice que el español la tiró afuera, entonces pide el video para que revisen el video y fíjense cómo se tira en el piso cuando está en el piso todo acalambrado, pidiendo que por favor sea lo que él vio, digamos, que la pelota se había ido afuera porque con ese punto errado por el español, él ganaba el partido. Ahí vemos el último punto. Y le pide al español. Ahí él la vio afuera y pide. No se enoja, después no le quiso saludar cuando terminó el partido. Se enojó porque pidió el video. Ahí está tirado pidiendo por favor. Todo acalambrado. La suerte del perdedor tuvo. Ahí van a ver la imagen del video. Están esperando. Y ahí se ve claramente que fue afuera. Lo que le dio el triunfo al argentino.
que sigue con vida ahí en el Abierto entonces de Miami, el único argentino, pero les traje porque tenía la particularidad de que él ya se estaba yendo, había quedado eliminado y lo llamaron a último momento, le ganó a Del Potro y ahora le ganó a Verdasco, así que tuvo una buena participación a pesar de que había quedado afuera, tuvo la suerte del perdedor entonces Horacio Ceballos. Bueno, mira vos. Facundo, muchísimas gracias entonces, ¿eh? Muy completo el informe 12, te vamos a esperar la próxima semana con más de deportes. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene aquí en Revirados. Nos vemos el lunes que viene para ver si este 3-0 se cumplió, ¿eh? De eso no nos olvidamos. Queda grabado, lo vamos a estar recortando y vemos qué pasa con la selección argentina enfrentando a la boliviana este miércoles. Y a vos te vemos en el próximo vlog. Ya volvemos. Ahí estamos de regreso con más de Revirados en el último bloque y el más gordito de todos, podríamos decir, porque está repleto de cosas. Este bloque gordito va a arrancar con la actualización de los títulos de las noticias. Solo el 20% de los inscriptos en la UNAM termina la carrera en tiempo y forma. De cada 100 ingresantes a la Universidad Nacional de Misiones, solo 20 finalizan las carreras en el tiempo previsto por los planes de estudio. Esto surge de un análisis realizado en las Facultades de Humanidades y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, según datos proporcionados por las secretarías académicas de ambas. Se explicó que la mayoría de los universitarios se atrasa en el primero y segundo año. Ediles de Colonia Victoria podrían aprobar hoy la utilización del camino que evita el peaje. El Consejo Deliberante de la localidad trataría hoy la ordenanza que pone en vigencia el uso de un camino vecinal que permite saltearse el peaje de la Ruta Nacional 12. La vía estaría disponible desde el miércoles. Desde noviembre será obligatoria la factura electrónica en todo el país. El 1 de noviembre de este año, todas las operaciones por menos de 500.000 pesos deberán realizarse con factura electrónica. Según estableció la AFIP, estarán obligadas a dar el comprobante todas aquellas actividades que incluyan ventas de cosas muebles, locaciones o prestaciones de servicios, locaciones de cosas, de obras grabadas, no grabadas o exentas, incluso las ventas de bienes de uso y las exportaciones netas de todo impuesto. El balance de Semana Santa arrojó una leve caída de actividad respecto de 2015. Más de 2 millones de personas viajaron por la Argentina y desembolsaron 4.000 millones, una caída de 4,8% respecto a la misma fecha del 2015, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En Misiones, el movimiento también fue menor al año pasado, hubo un 75% de ocupación hotelera en Iguazú y un 70% en Posadas. La mayoría de los turistas pagó sus gastos con tarjeta. El Kempes no mejoró como se esperaba y preocupa a la selección. Mañana el combinado argentino encabezado por Gerardo Martino enfrentará a Bolivia en Córdoba. El diario La Voz del Interior de esa provincia publicó fotos en las que se observa que el estado del campo no mejoró tanto como se asegura desde la AFA. Hay preocupación en el combinado nacional. La actualización también responde al ámbito de las redes sociales. Sí, por eso está el Gerardo Schaffer con esto que es hoy meme mío o es... Reviralizado. Reviralizado. Bien, ahí va entonces. ¿Cómo andan? Bueno, en las redes sociales se está viendo algo que sucedió ayer. Volvió a ocurrir otro accidente en automovilismo, esta vez en el TC y acá en Concordia, en Argentina, donde el piloto del equipo Renault, el apellido es Scalvi, Augusto Scalvi, tuvo un terrible accidente y a las 2:30, 1 más o menos, cuando faltaban solamente 3 vueltas para que termine la carrera, se quedó sin frenos. Así que traje ese video para compartir el TC 2000 en Concordia. Mirá, ahí está el equipo Renault, uno de los autos del equipo Renault.
Por suerte terminó ileso, no tuvo lesiones graves, pero sí se llevó un buen susto. Y bueno, dice que quedó inconsciente. Cuando lo sacaron, quedó inconsciente. Scalvi entonces, y no resultó lesionado de gravedad. Faltaban únicamente 3 vueltas. Ahí estamos viendo cuando lo sacan. Tiene solamente 25 años. Y iba tercero en la carrera. Iba a terminar tercero si todo seguía bien. Lamentablemente no pudo terminar. Y dicen que iba a unos 215 kilómetros por hora. Más de 200 seguro. Algunos están entre 215, 220. Y bueno, justo agarró la curva y la única manera de frenar que tenía cuando se te terminan los frenos es esa. Con un rombo. Y giró 6 veces, dicen. Como si el rombo fuera intencional. Claro, porque se terminaron los frenos. Y bueno, ¿cómo frenás cuando venís a 215 kilómetros por hora y te agarra una curva fuerte? Sí o sí tenés que pegarle un volantazo y pegar estos giros, estos vuelcos, ¿no? Ahora, como un auto tan preparado así puede perder los frenos. No me explico. Y lo que pasa es que me parece que. Lo que menos miran es el freno en este auto, me parece. Claro, no, pero me parece que todo el tiempo están cambiando las articulaciones del auto, entre ellos el freno. Entonces, por ahí algún desperfecto mecánico y ocurre eso. Así que Augusto Scalvi, entonces, 25 años, se llevó un buen susto, por suerte no hubo que lamentar víctimas. Y lo otro que se estuvo viendo el fin de semana y muchas chicas estuvieron hablando es de Hugh Jackman, que estuvo en Australia en una playa y rescató a su hijo y a otro chico que estaba junto nadando ahí con su hijo, que las olas estaban un poco altas y bueno, el video se publicó, se volvió viral, lo traje para mostrar y muchas chicas vi que estuvieron hablando que me rescate Wolverine, que me rescate Hugh Jackman. Así que vamos a ver el video. Ahí lo tenemos en las playas de Australia. Qué cambiado que está, ¿eh? ¿Es el que tiene la campera amarilla? No, ah, es el que tiene el traje, la remera de neopreno. Esto es en Bondi Beach, Australia. Y bueno, ahí está. Lo ven todos, ¿eh? Sí, es ese que tiene la remera de neopreno, como le dije. En realidad no se ve tanto como lo rescata porque no es tan hondo tampoco. Sino las olas, sí, ponele que vienen grandes. Como que la agarra del brazo nomás y... Pero bueno, la noticia, Hugh Jackman rescató a su hijo y a otro amigo de las olas en el mar. Y la gente quedó loca, sobre todo las chicas, ¿no? Que están... Creo que la mayoría le preguntás un actor que te gusta mucho y dicen Hugh Jackman. La mayoría, me parece. ¿Vos qué opinás, Rocío? ¿Te gusta no. Hugh Jackman como actor, como persona? No, no, no particularmente, no me parece un nombre feo, pero no me genera. No es Pablo Echarri, digamos que está. Bueno, Pablo Echarri sí te gustaría que te rescate, entonces. Sí, Pablo Echarri podría. Podría casi ahogarme a propósito, te digo. Bueno, eso fue lo que les traje. Nos vemos mañana con Meme Mío. Bueno. Dale, Jera, hasta mañana entonces. Y nosotros, yo los animo, lo que se viene, mirá. Bueno, aquí rescatamos algunas noticias y, bueno, terminan en el fondo del mar. La primera noticia del Reviro, que por supuesto es Pascual, nos habla del huevo de chocolate, huevo, un conejo más grande del mundo, 5 metros de altura. En Miramar degustaron ayer este conejo de chocolate de Pascua más grande del mundo, con 5 metros de altura, como dije recién, y 3.000 kilos de chocolate que se repartieron entre los presentes. Luego de comer el chocolate más grande del mundo, Miramar ingresará hoy al récord Guinness por el empacho más grande del mundo. Capaz quería que lo rescate Hugh Jackman, pero lo que sí pasó fue que un australiano sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en coma durante una semana. Después de despertarse de este coma, había olvidado absolutamente su inglés y solo sabía hablar chino mandarín, que era un idioma que había estudiado muy poquito. Luego de una semana descubrieron que en realidad el australiano no era que hablaba chino. En el accidente de tránsito había perdido su dentadura postiza. No podía hablar francés. ¡Ay!
¿Sabés chino mandarín? Más noticias, hubo 10.000 personas de más en un partido de las eliminatorias de la Copa África. Fue durante un encuentro entre Nigeria y Egipto, donde la capacidad del estadio se vio por lejos sobrepasada. El partido terminó empatado 1-1 y ambos equipos coincidieron que jugar encima del césped no es tan dinámico como jugar encima de la gente. Ahí vemos el área chica, donde hubo un espectador privilegiado. En Estados Unidos detuvieron a un hombre por no devolver un VHS que alquiló hace 14 años. Había sacado la copia de una película de un videoclub en el 2002 y se trataba de una comedia dirigida y protagonizada por Tom Green. Algo parecido sucedió con Telefe hace un par de años cuando le pidieron que, por favor, Telefe devolviera el VHS que tenían de Un detective suelto en Hollywood. Una película del 84 que fue estreno durante varios años en Telefe. Exclusivo, aparte. Sí. Y vos te lo creías, ¿eh? Sí. La última noticia del Reviro nos habla de una mujer británica que dio a luz por inseminación artificial y un tiempo después decidió buscar a su donante del que se enamoró y se casaron. Bueno, en un momento le preguntaron a la mujer cómo marchaba la relación y ella dijo, muy bien, mi marido todos los días me deja una prueba de amor en frasquitos y en la heladera. Eso es amor, ¿eh? No te voy a explicar el chiste. Le vas a tener que preguntar a tu mamá o tu papá. Pero eso es amor, de verdad. Y nosotros, por el amor que tenemos para cerrar el programa con este Reviro, nos despedimos ya hoy contándote cómo va a estar el clima en la ciudad de Posadas. Y después de un fin de semana lluvioso que se hizo sentir en las bajas temperaturas, va a subir bastante, parcialmente nublado se viene esta semana, va a bajar un poco la humedad y vamos a tener en la jornada de hoy una máxima de 27 grados que va a empezar a bajar después del mediodía, a llegar a 16. Mañana martes 28 de máxima, 18 de mínima. Y ya el miércoles llegamos a unos 30 grados de máxima. Como para ir sacando la media, el pullover, la campera, todo aquello que estaba bien guardado en el fondo del ropero del placar, hay que ir sacando porque de a poco va bajando, la temperatura se pone bastante fresquito y hay gente que, bueno, le agarra bastante fresquete a pesar de que todavía no es tan frío tampoco. Yo empezó el otoño y no me importaba cuántos grados hacía, ya lavé todas las bufandas, ya usé una el fin de semana. Bueno, recuerde que aparte de abrigarse, también puede escribirnos a nosotros en nuestra cuenta @revirados_ttv. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en diferentes lugares. Nos falta todavía en otros más, en Snapchat, por ejemplo, que muy se usa mucho. Sí. Sí, ¿por qué no? Se viene. Donde sí tenés que estar es mañana, otra vez a través de la señal de TTV, territoriotv.com.ar, o al mediodía si sos más del zapping y más a la hora del almuerzo te gusta encontrarte con nosotros, miranos en Somos Posadas. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias a todos.